Vamos a preguntarle aquí, que es, tenemos que reconocer la opinión de los profesionales que escriben fenomenal sobre la gastronomía. Y bueno, también lo consideramos un querido amigo. Andrius, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Elena y a Pepe. Ha sido una experiencia casi única, porque venimos aquí pensando que haríamos un recorrido del campo, pero el tiempo no nos ha acompañado de mejor sentido, pero no importa porque me he quedado aquí dentro comiendo una comida estupenda. ¿Qué plato es el que te ha impactado más? Yo pienso que la comida ha sido muy buena, pero ha habido tanto, ¿eh? Tengo que consultar, porque aparte de la comida había un tataki de salmón sobre ensalada de ahumado, cítrico, shishou, fantástico. Y la crema de boletos al PX. Aquí tiene un cocinero que no lo conozco todavía. Nos ha prometido que salga ahora para que nos conociéramos. Pero aquí tiene un genio metido dentro de esto, la verdad. Bueno, pues muchas gracias por contestar, respondernos siempre. Gracias y nada, vosotros. Creo que luego también vamos a disfrutar todo del spa. Gracias, venga, muchas gracias. Hablamos ahora con la directora de marketing y también una buena relaciones pública de la Cala Resort de Espat y nos esta jornada gastronómica que ha estado acompañada con nosotros. Hemos tenido conversaciones, nos hemos reído, hemos disfrutado de la gastronomía. La verdad que Noemí, muchísimas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias. Bueno, pues la invitación la hemos hecho un poco porque ahora vamos a cambiar la carta de nuestro restaurante La Terraza del hotel, la Cala Resort, y la idea era un poco compartir con vosotros los nuevos platos que vamos a incorporar y un poco saber vuestro feedback, vuestro concepto de cocina, si os gustaba o no, y un poco también para compartir de vez en cuando, por lo menos una vez al año, con vosotros pues nuestra gastronomía y nuestras instalaciones. Espero que os haya gustado. Sí, nosotros hemos estado, bueno, como bien sabéis, vuestra invitación hace unos años y bueno, la verdad es que el concepto de gastronomía ha cambiado muchísimo, ¿no? Ha estado también con la situación, ¿no? Con la época, con las etapas y lo que demanda quizás también vuestros clientes. Y bueno, decir que el restaurante está abierto al público general, no solamente a las personas que se alojen o vengan a jugar al golf, ¿no? Efectivamente, los restaurantes tanto de la Casa Club como del hotel, los dos restaurantes del hotel lo tenemos abierto también al público y hemos ido evolucionando nuestra comida de una comida, bueno, como tenemos en la Casa Club, un poquito más sport, más deportiva, ¿no? Más casual, a una comida un poquito más elaborada, como hemos tenido hoy el menú de degustación que lo hacemos en el restaurante del hotel. En el hotel tenemos dos restaurantes, la terraza y la bodega. En la bodega tenemos una comida más tradicional, más andaluza, pero este menú un poco es la demanda de nuestros clientes de tener una comida más elaborada, una cocina más exclusiva, más elaborada en el restaurante del hotel. ¿Me quieres decir una página web para que todas las personas que quieran, no sé, conocer un poquito más de las instalaciones, de los restaurantes, puedan acceder a la página y también, por ejemplo, los paquetes que tenéis puntuales, como ahora para San Valentín? Sí. Bueno, pues nosotros nuestra página es www.lacala.com. Muy fácil, y allí tenemos información de los restaurantes, del hotel, de todos los eventos que celebramos aquí, también de los campos de golf y del spa, muy importante. Pues muchas gracias, que estamos disfrutando un montón, de verdad, con todos estos platos tan sabrosos y condimentados, nos ha impactado muchísimo. Gracias. Vamos a poner el broche de oro con el postre, ¿no? Postre, ya verás, y a ver si conocemos al Che, que también tenemos ganas de conocer. Ahora, en cuanto termine el servicio del postre, ya conoceréis a Iván. Muchísimas gracias. Hablamos con el gran chef Iván Álvarez, que ha preparado estos platos deliciosos y que nos ha sorprendido muchísimo por todo el contraste de sabores. ¿Qué tal, Iván? Muy bien, buenas tardes. ¿Qué tal? Cuéntame un poquito en qué estás inspirado para estos platos. Defínemelos y me dices, ¿sabes cuál ha sido tu inspiración para inspiraciones muchas. Bueno, es básicamente a lo que habéis probado son los platos que vamos a poner o introducir en la nueva carta del hotel. Y bueno, pues hemos intentado poner que tuvierais una variedad y pudierais ver más o menos lo que estamos o lo que pensamos hacer en los próximos meses. Y bueno, pues habéis tenido ensaladas, habéis tenido un par de aperitivos, habéis tenido uno de los aperitivos era básicamente cocina china, ostras, magret de pato, luego habéis tenido uno japonés, tataki de salmón. Luego ya hemos pasado con boletus, que es un plato de temporada, una crema de boletus.
El siguiente ha sido, después de boletus, el arroz de faisán. También es bueno, pues un plato de caza, creo que bastante interesante. Es la primera vez que ponemos caza en el hotel y bueno, pues vamos a ver qué tal funciona y qué tal aceptación tiene. Y bueno, luego ya hemos ido al pescado, que es la corvina, que es un pescado muy, lo hemos presentado muy natural. Quizá, bueno, pues ahí el toque un poco de la alcachofa de Jerusalén. Y ya enseguida, pues al cordero, que es un, hemos hecho un guiso, vamos, un asado clásico con lavanda. Y luego, pues como punto así un poco más suave, la castaña con brandy. Y bueno, pues le hemos mezclado ahí una especie de, le hemos dado un poco de potencia, de sabor con hierbas, con una mezcla de estragón, romero, mostaza, hierba de trigo, kale. Hemos hecho una emulsión, que son las gotitas verdes que habéis visto en el plato. Y bueno, yo creo que la mezcla era bastante interesante. Y creo que ya me queda el coco, que bueno, que es un plato como muy, muy, muy fresco, ya para acabar el menú. Y nada, espero que os haya gustado. Que es lo que más valora, ¿no?, a la hora de emplatar un plato y para que vaya al cliente, ¿qué es lo que valoras más? Bueno, en este caso nos hemos centrado muy mucho en el producto, buscar producto que esté dentro, intentar utilizar producto de la zona, verduras, comprar el pescado también, empresas de la localidad. Sobre todo le damos importancia a eso. Luego pasamos a las técnicas de cocinado y ahora, bueno, pues estamos muy metidos con el tema del vacío, cocinar a baja temperatura para no modificar las texturas, en fin. Bueno, ahí vamos estudiando y bueno, y intentando aplicar todo lo que vamos aprendiendo. Muchísimas gracias y enhorabuena, unos platos exquisitos. Gracias. Gracias por venir. Chao. Bueno, ¿qué os ha parecido la comida? Fantástica. Muchas gracias.